5 minutos. ¡Auxilio! ¿Así que tan solo eres un cerdito? ¿Te desilusiona ver que soy un cerdito? Bueno, cerdito, ¿ahora qué tienes que decirnos? Discúlpate por lo que has hecho. Lo lamento mucho. Les confieso que estoy muy desilusionado. ¿Y en dónde está mi nieta y el resto de las niñas? A salvo, en casa. ¿De quién? Debe tener una casa por aquí, en algún lado, y es ahí a donde lleva las niñas. Si no estuviera amarrado, no serías tan mandona con él. Si pretendes convertirte en hormiga para escapar, te voy a pisar. ¿Nos llevas a alguna cabaña en el bosque? Ojalá que no. Es una humilde cabaña. Increíble, en todos mis viajes nunca había visto una casa tan hermosa, ¡me encanta! Perteneció a mi abuelo, le heredé cuando él murió. ¡Qué vergüenza! ¡Eli! ¡He venido por ti! ¡Aquí ya están seguras! ¡No se preocupen! ¡Ya salgaremos! ¿Qué? ¡Hola, papi! ¿Qué pasa? Mami, lamento no haber escrito, pero estaba ocupada. Es cierto, no sé qué pasa, pero el tiempo vuela. ¡Ah! ¡Hola, Ulon! Antes de que se me olvide, se me acabó el lápiz labial rosa y el barniz rojo. Yo necesito una nueva secadora. ¡Ay! Y queremos unas bebidas dietéticas. Me esperaba que cocinaran y cuidaran mi casa, pero no lo hacen. Tienen a cuidarse el maquillaje. ¡Oiga, llévense la de aquí! Parece que estas niñas se echaron a perder. Bulma, lo lograron, así que es tuya. ¡Ay, muchísimas gracias! Solo otras dos más y podré llamar al dragón y pedir mi deseo.